lo bueno de Salomón y vamos a ver lo malo, porque estas son las dos cosas que existen en el mundo, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. So we see here that Solomon was crowned, David gave his crown to Solomon, and we see here that in chapter 2, David gave some instructions to Solomon, but we will not see what David gave as instructions to Solomon, but the thing that we will see is what Solomon did, the good and the bad. And in this life, there's only two things that we do. We either do good, or we do bad. That's it. Are we going to see what Solomon as king, he did good, but also we're going to see what he did bad, the wrong thing that he did. Abra sus Biblias ahí al primer libro de Reyes. Let's open our Bibles to the first book of Kings, capítulo 3. Capítulo 3, chapter 3. One of the things that I'm going to tell you, I'm going to be reading in Spanish. So if you want to read in English, you can follow in English. I will read only in Spanish. I'm just going to go to some points in English, but I will strictly, all the class is going to be in Spanish. I will just summarize some things in English, okay? So just follow with me. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Vemos que aquí viene la oportunidad de Salomón pedir a Dios. Siendo que David le dice a Salomón, tú estás cerca de Dios. Dios es quien te va a ayudar. So we see here in chapter 3 that is the time that Solomon had to request some things from God. Since David, we see in chapter 2, David told Solomon, okay, stay near God and he will help you. So viene la oportunidad de Salomón. ¿Qué es lo bueno que podemos ver que Salomón hace en este capítulo? Bueno, lo bueno que podemos ver que Salomón hace en este capítulo, hermanos, es de que Salomón no pide riquezas, no pide poder, no pide todas estas cosas materiales. Salomón solamente pide una cosa, y eso fue lo grandioso de Salomón, y es lo que vamos a ver ahorita. So what do we see that Solomon did good in this request? Well, we can see that Solomon didn't ask for riches. Solomon didn't ask for fame. Solomon didn't ask for the material things of this world. Solomon only asked for one thing, but this was the greatest thing that he could have asked God. The greatest thing of all. Dice ahí el capítulo 3, versículo 8 en adelante. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, aquí viene, ¿verdad?, lo que Salomón inicia pidiendo a Dios. Da pues a tu siervo, dice, corazón ¿qué? Entendido, dice, para juzgar a tu pueblo. Y para discernir, ahí está. Da pues Dios a este siervo tuyo, dice, para discernir, dice, entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó, dice, versículo 10, delante del Señor que Salomón pidiese esto. Esto fue lo más grandioso que Salomón puede haber pedido. ¿Pidió qué? Sabiduría, hermano. Sabiduría. Y no sabiduría de hombre. ¿Pidió sabiduría de quién? Pidió sabiduría de Dios. Él no pidió nada material. Dijo, solamente necesito, mi Dios, que tú me ayudes para yo poder discernir entre lo bueno y lo malo. Para yo poder gobernar este pueblo tan grande que tú has puesto. Y podemos ver, hermanos, que esto le agradó a Dios. Y porque le agradó a Dios, por causa del tiempo no vamos a leer todo lo demás, pero Dios le multiplicó todo a Salomón. Salomón vino a ser el hombre más rico del mundo en sus tiempos, hermanos. El hombre más grande, más sabio en sus tiempos. So we see here that Solomon asked for wisdom.
We see that in verse 8 and verse to verse 9, Solomon said, okay, the only thing I want for you is to give me understanding, an understanding heart to judge this people of yours, so I can know and tell the difference to discern between good and evil. That's all I want, Solomon said. And this, if you see in verse 10, the speech pleased the Lord. So we see that the Lord was pleased that Solomon asked for wisdom. He didn't ask for anything else. So on verse 11 and on, we see that God gave him and multiplied whatever he had. So he became the most powerful and the most rich man of his time, and the wisest man of all. So podemos ver que lo bueno que hizo Salomón, hermanos, es poner su confianza en Dios. Poner su confianza en Dios. Eso fue lo bueno que hizo Salomón. Poner su confianza en Dios. Mas sin embargo, como todo, hermanos, Satanás no está contento. Satanás no está contento que el hombre tenga comunión con Dios. Satanás va a hacer ¿qué? Lo imposible para que entre el hombre y Dios haya una ¿qué? Una división, hermano. Algo tan simple le pidió Salomón a Dios, pero era algo tan grande ante los ojos de Dios, que le pidió que le diera la sabiduría, ¿para qué? Para él confiar en Dios, para discernir lo bueno y lo malo. So we see here that Solomon was a great king. And we see that God gave him that wisdom. So Solomon had the mind to discern between good and evil. So one of the things that we learn that Solomon teaches us here, that he himself put all his trust in God. He put all his trust in God. You know what, God? I don't want your things. I want you to guide me. I want you to guide me. I want you to let me know, to discern what is good and what is evil. That's all I want. It's a great example for us today. He depended in God. Ahora, that we see here that Satan wasn't happy. Satan is always fighting so man and God can be separated. So it's not like Satan stayed sitting down and said, okay, that's it. He had to work so there would be problems between Solomon and God, to get him away from God. Entonces vemos ahora lo malo de Salomón. Si ustedes recuerdan en Éxodo, cuando viene Moisés a poner las leyes, el pueblo de Israel se les había dado mandamiento de no tener dioses ajenos. Se les había dado el mandamiento de no inclinarse, Éxodo capítulo 20, ante ninguna estatua, cosa material o cosa imaginable de Dios, ni en la tierra ni debajo de la tierra. Pero también se le dio al hombre, al pueblo de Israel, específicamente al hijo de Dios, del pueblo de Israel, de que ellos no podían contener matrimonio con mujeres que eran fuera de su pueblo, que eran gentiles. Y había un propósito de esto, porque él no quería que el pueblo de Israel se enredara con las cosas de Satanás. So we see also that in Exodus teaches us that God, through Moses, gave the law to the Israel people. And we see how in Exodus chapter 20, God tells the Israel people, okay, I don't want you to have other gods. I don't want you to bow yourself to something that is material. I don't want you to do these things. But also he gave another commandment, and this commandment was that the Israel people shouldn't get married with people that are not from Israel.
They were not allowed to get married with Gentiles. And there was a purpose for this. The purpose is that God didn't want for them to go to the religions of those people. That was the purpose. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? ¿Qué hizo Salomón de malo? Bueno, vemos la prosperidad de Salomón, pero ahora vamos a ver lo malo de Salomón. Ahí en ese libro, vamos al capítulo 11. Now we're going to see the bad thing that Solomon did. Book of Kings, chapter 11. ¿Qué es lo malo que hizo Salomón? Bueno, él hizo mucho bueno, mucha sabiduría, hizo grandes cosas. Pero lamentablemente, como decimos, Satanás no iba a quedarse quieto. Y ahí en el versículo 11 vemos que lo malo que hizo Salomón es que desobedeció la ley de Dios, hermanos. So we see now that in chapter 11 of the first book of Kings, the bad thing that Solomon did, he did a lot of great things, but the bad thing that Solomon did was that he disobeyed God. Desobedeció a Dios. Capítulo 11, versículo 1 dice, chapter 11, verse 1 and on, so follow in English, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Estamos viendo aquí cosa que no era permitido por Dios. En el principio creó Dios al hombre y a la mujer para que sean un matrimonio. Y los dos serán una sola carne. En ningún momento Dios dijo, el hombre vas a tener mujeres. Lo vemos aquí, ¿verdad? Salomón. Dice, tuvo muchas mujeres extranjeras. Las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había a los hijos de Israel. ¿Qué cosa? Ahí está, hermano. Dice, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, aquí está el propósito, porque Dios decía que no, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones, ¿tras qué? Tras sus dioses. A estas, pues, dice, se juntó ¿quién? Salomón con amor. Ahí vemos el error de Salomón. Vemos el error de Salomón. Viene a tener mujeres, cosa no permitida por Dios. No porque el Salomón tuvo mujeres quiere decir que Dios lo permitió. No, Dios no lo permitió. Sino que la historia se nos está dando lo que Salomón hizo. Pero otra de las cosas es de que vino a tener mujeres extranjeras. Y a causa de estas mujeres, podemos ver que del versículo 3 en adelante, dice que Salomón vino a adorar a estas mujeres. Vino a desobedecer y ir en contra ¿de quién? De la ley de Dios, hermanos. So, vemos aquí lo malo de Salomón. Siendo una persona que al principio vemos que fue un hombre bueno, un hombre humilde, que pidió solamente ¿qué? Sabiduría. Pero vemos que vino a caer en lo malo, en las garras de Satanás. So we see here in chapter 11 how Solomon's heart turns against the Lord. And we see that Solomon did exactly what God said not to do. He married women from other nations. And the Lord had told him, do not marry these people. You should not intermarry with them, and they should not intermarry with you. And verse 2, surely they will turn away your heart after their gods. Solomon went and did exactly what God said not to do. We see at the beginning that Solomon was a humble man, that he only asked for wisdom. But we see also that he felt that God told him not to do. He went and married all these women, and married not only all these women, but he was offering to the gods of this woman. Número dos. Tiempo va rápido. Vamos a hablar ahora del profeta, un profeta. Ya vimos el rey Salomón. Y del profeta que vamos a hablar, hermanos, es del profeta Elías. Elías. El profeta Elías es un gran ejemplo para nosotros.
Vemos nosotros en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16 en adelante, que nos habla de este profeta Elías. Elías, hermanos, era un profeta que desafiaba el error. Si ustedes recuerdan, Jezabel, una mujer muy mala, andaba matando a los profetas. Y este Elías le dice al pueblo: ¿sabes qué? Reúneme a todos los profetas de ustedes. Y vamos a hacer una prueba para ver quién es el Dios verdadero. So we see here that in chapter 18 of first book of Kings speaks about number two, point number two, which is Elijah, the prophet Elijah. And we see that the prophet Elijah is a great example for us. And he did great things. And one of the great things is that at his time, there was this woman. This woman that was destroying the prophets of God. And he challenged her and challenged the people. And he said, okay, reunite all the prophets and I'm going to be there. And we will see who is the true God. So podemos ver que del versículo 16 en adelante, no lo vamos a leer todo por causa del tiempo. Pero nos habla que se reunieron los profetas en ese tiempo y se reunió Elías. Y vemos cómo estos profetas pidieron fuego de los dioses y no pasó nada. Y vemos cómo Elías juntó esta leña, echó agua a la leña. Y no solamente esto, sino que se llenó de agua todo donde estaba ahí. Elías oró a Dios y ¿qué sucedió? Vino fuego del cielo, dice que quemó la leña y quemó hasta el agua que estaba ahí. Entonces el pueblo vino a realizar que solamente había un Dios y este es Jehová. Elías enfrentando, ¿verdad?, el mal, luchando por la causa de Dios. Esto era grandioso, hermanos. So we see here that in chapter 18, verse 16 and on, and we're not going to read it because of the time, we see Elijah working. And we see how the prophets got together with their gods, and Elijah got himself there. And we see how those prophets prayed to their gods and asked for fire, and nothing happened. And then we see Elijah, that he puts this wood, and he puts water on the wood, and he puts a lot of water around it. And then we see Elijah praying to God, and there was fire from the sky, which burned the wood, but not only burned the wood, but also burned the water completely out. So then they believed that there was only one God, which is Jehovah. So we see this man doing great things. He was one man fighting against the bad things, against error. Eso es lo bueno de Elías. This is the good from Elijah. Ahora, ¿qué es lo malo? Lo malo, hermanos, lo vemos ahí en este mismo libro, en el capítulo 19. What is the bad thing of Elijah? We see this in chapter 19. Vemos que Jezabel, como todo, quiere matarlo. Y lo malo que vino a Elías, hermanos, que Elías se dejó controlar por su mente y le cayó una gran depresión. Porque él admiraba cómo Jezabel mandaba matar a todos los profetas y lo andaba buscando para matarlo. So, ¿qué hace Elías? Según el versículo 1 en adelante, nos dice que Elías se fue al desierto, se escondió, y vemos que Elías dormía y Elías le pedía a Dios: ¿sabes qué? Tengo un gran celo por ti, Dios mío. ¿Por qué? Elías estaba fastidiado, ¿verdad?, de ver tanto error. Y sentía una gran ira, un gran celo, ¿de qué? De ver que la gente no se componía. Y cómo mataban a los profetas. Y cómo él era perseguido para ser, ¿qué? También muerto, para matarlo. Entonces, él, lo malo de él, que se empezó a dar por vencido, hermanos, cayó en esta gran depresión. Y decía: Dios mío, ya mejor déjame morir. Déjame morir. Es mejor que yo ya muera. Es mejor que yo ya muera.
se dio por vencido, hermanos. Un gran profeta que luchó se dio por vencido. Pero podemos ver que no es, ese no era el plan de Dios para Elías. Porque Dios le dice a Elías, ¿sabes qué? Levántate y come. Levántate y come. Se levanta Elías, come y vuelve a dormir. Entonces Dios le pregunta a Elías, y estoy parafraseando, hermanos, porque es mucha lectura. Pero Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Elías? Versículo 14 del capítulo 19 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, dice, y me buscan para quitarme la vida. ¿Ese era el plan de Dios? No. Versículo 15. Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino. ¿Qué le está diciendo a Jehová? Levántate. Todavía no es tu hora. Tú todavía tienes que luchar. Levántate y ¿qué? Y sigue luchando, le dice Dios. Vuélvete a Damasco, todavía hay mucho trabajo. So we see here that Eliab, the bad thing that Eliab did, he gave up. He gave up. Being a great soldier of God, being a good fighter, he was fighting against bad. He gave up. He gave up. He started listening to his mind. He came into a depression. We see him that he walked away to the desert. He went to sleep. But God said, okay, wait a minute. That's not my plan for you. So he told him, okay, wake up, eat. So he woke up, ate, and then he went to what? To sleep again. And then God said, okay, wait a minute, what are you doing? What are you doing? Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken your covenant, turned down your altars, and killed your prophets with the sword, and I alone am left, and they seek to take my life. So he had gave up. But we see that that was in God's plan, because in verse 15 says, then the Lord said to him, go, return to your way. Okay? Amen, Eliah. Wake up, stand up. You need to go work. You need to go forward. Go to Damascus. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto, hermanos? ¿Qué aprendemos del rey Salomón y el profeta Elías? Que usted y yo también vivimos de esta manera. Que usted y yo también podemos ser cristianos que hacen lo bueno ante los ojos de Dios y luchamos. Y usted y yo también podemos ser aquellos cristianos que oramos a Dios y le decimos a Dios, Dios mío, dame la sabiduría para entender tu palabra, como Salomón. Pero también podemos ser como Salomón, que Dios nos da la sabiduría para ver la palabra y entenderla, pero aquí viene, no practicarla. Eso es lo malo de Salomón. Y usted y yo podemos hacer lo mismo. Tener la sabiduría que Dios nos da para entender su palabra, pero vivir en contra de la ley de Dios. ¿Entendemos esto, hermanos y amigos? Dios en su palabra exactamente nos dice qué quiere que hagamos y lo que no hagamos. Y Dios nos da la sabiduría para entenderlo. Pero viene la decisión de usted y la mía como Salomón en hacer la voluntad de Dios o en vivir en contra de él. Ahora, ¿qué aprendemos de Elías? Que usted y yo podemos ser cristianos, hermanos, que estamos obrando y trabajando en las cosas de Dios arduamente. Y podemos ser miembros activos, pero a causa que vemos la iglesia, hermanos, que se está dando por vencida,
y vemos a la iglesia tornando en otros caminos, y vemos a la iglesia que está dividiéndose, y vemos a los cristianos aquí que ya no tienen el corazón de venir a adorar a Dios porque su mente no está aquí, está en otras partes. Vemos al hombre que dice no hay Dios y hacemos lo que Elías. Caemos en una gran depresión y ya no queremos luchar. Y ya no queremos luchar porque decimos, Dios mío, yo tengo un gran celo, yo te amo y me duele y siento esa ira en contra de toda esta gente. Mejor ya no quiero estar aquí. Pero acuérdese, hermano, que el plan de Dios no es lo que usted piensa. Dios, así como Elías, le dice a usted y a mí, levántate, ¿qué estás haciendo? Todavía hay mucho trabajo que hacer. El mundo está perdido y usted y yo tenemos la responsabilidad de ayudar al mundo que sea salvo. Jezabeles hay muchas, hermanos. Maldad hay mucha. Pero usted y yo todavía tenemos un gran trabajo y eso es de luchar contra Satanás. Vemos la enseñanza que tenemos en esta mañana, hermanos, con estos dos personajes. Que así como usted y yo podemos estar en lo bueno, fácilmente Satanás nos puede alejar a caer a lo malo. Y hacer esa división entre usted, entre yo y Dios. Meditemos en esto en esta mañana, hermanos y amigos. Vivamos lo bueno de Salomón, vivamos lo bueno de Elías. Lo bueno de Salomón, hermano y amigo, es que usted y yo debemos de confiar solamente en Dios. Y pedirle a Dios la sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Lo bueno de Elías es de que usted y yo, hermano y amigo, necesitamos luchar contra el mal. Y necesitamos seguir hacia adelante. Levántate, come, bebe y sigue caminando el camino que Dios te ha puesto. So we need to understand that the teaching for today, the lesson for today in regards of Solomon and Elijah. As Christians, we also have those times that we have good times and bad times. Good times as Solomon, well, we ask God for wisdom and God gives us the wisdom to understand the Bible. And we learn the Bible, and we memorize the Bible, and we understand the Bible, we understand the law. But the bad thing is that we do not practice it in our lives. That's a bad thing, as Solomon did. We go against the law of God. Yes, we have the wisdom. And God gave us the wisdom through His Bible. And He tells us through the Bible how to discern between good and evil. But we decide to do evil. What do we learn in regards to Elijah? Well, we learn that as Christians, as people of God, we should always be fighting the good fight. We should always be going forward. We have a great job. And the bad thing is that some of us as Christians, we have that same zealous of God. That we love God and we want to do great things for God. And we see the people of God that they don't care. We see some people that come in here and their heart is not really here. They're thinking another thing. They come, they don't sing. They come, they leave. And this disturbs us. When we love God, we say, why are these people doing this? And like Elijah, we say, okay, God, just take me away. I don't want to live here no more. But let me tell you this, God has something planned for us. There's a lost world out there, and you and I need to wake up, stand up, keep working. We need to preach to the world that there's a Savior, Jesus Christ. And we need to let them know that there's a God that has the arms open for them to come to Him. And God, the same thing that He's telling Elijah, He's telling us, you know what? Wake up, stand up, and keep going. But we have great lessons with Solomon and Elijah. And this morning I hope that we understand
what God is trying to tell you and myself. We need to be humble people who depend in God. And we need to be people like Elijah who are always fighting against Satan. Así que si en esta mañana tú quieres obedecer el Evangelio, tú tienes la oportunidad de venir en esta mañana para obedecer este Evangelio. La oportunidad se nos da por el oír, Romanos 10, 17. La oportunidad se nos da el creer, Juan 3, 16. La oportunidad se nos da en venir a arrepentirnos, Hechos 2, 37 y 38. La oportunidad se nos da en confesar a Cristo, Mateo 10, 32. La oportunidad se nos da en venir a enterrar el antiguo hombre en el cual vivimos y venir a salir un hombre en Dios, un nuevo hombre. Mateo 28, 19. Ser bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pero no solamente esto. Pedir la sabiduría que pidió Salomón y trabajar como trabajó Elías. Perseverando hasta la muerte para recibir la corona de vida. Apocalipsis 2, 10. So, si tú quieres obedecer el Evangelio esta mañana, tú lo puedes hacer. Hoy es el día de salvación. No te detengas. Y tú, hermano, si has caído como Salomón, de que sabes la verdad y estás haciendo lo mal, regresa a la verdad. Deja de hacerlo mal. Y si tú, hermano, como Elías, eras un obrero activo y te has dejado caer por la maldad, levántate, come y sigue tu camino. Vamos a estar de pie para cantar el himno que el hermano tiene preparado. Señor, bendiga.